Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Luz Araucana. Hoy es 19 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias, hoy la Fiscalía General de la Nación confirmó que envió a la cárcel dos presuntos milicianos de las disidencias de la FARC que están sindicados de haber secuestrado a varios trabajadores de una empresa de energía. Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía Seccional de Arauca permitieron identificar a dos hombres como presuntos integrantes del Frente Martín Villas de las disidencias de la FARC por su presunta participación en la retención de 10 empleados de una empresa de energía. La Dirección Seccional de Fiscalía de Arauca se permite informar que nuestro fiscal Gaula, con su componente policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, el componente militar y el componente de la Policía Nacional, tanto de la seccional Arauca como de la seccional Casanare, logran la captura de alias Pupis y alias Lucho. Estas dos personas, presuntamente integrantes del GAO residual Martín Villa, realizan la conducta delictiva en el mes de junio del año 2020, reteniendo alrededor de 10 personas que se movilizaban en dos camionetas y que realizaban el mantenimiento eléctrico de la Brigada 18 del Ejército Nacional aquí en Arauca. Los investigados hicieron descender a los hombres de los vehículos en que se desplazaban y retienen a un contratista y a un conductor, quienes son llevados hasta junto con los vehículos hasta la vereda Los Pájaros, jurisdicción del municipio de Arauquita. Estas personas los retienen solicitándole que deben presentarles a ellos supuestamente unos salvoconductos para poder transitar en las vías y en caso tal los llevan a un corregimiento cercano conocido como La Esmeralda y después para la vereda El Pájaro, donde durante varios días les solicitan que les deben entregar 20 millones por cada camioneta y el 5% del contrato que realizaron con el Ejército Nacional. La presión hecha por parte de la Fuerza Pública del Departamento de Arauca se logró el rescate de las personas secuestradas, pero los vehículos no. Gracias a la presión realizada por la Fuerza Pública, igualmente la Fiscalía General de la Nación, estas personas son liberadas, pero las camionetas no son recuperadas. Se inicia el proceso de investigación y se logra la identificación y la individualización de estos dos actores criminales, los cuales se ordena su captura, se judicializan, se les imputan los delitos de rebelión, el delito de extorsión y el delito de hurto calificado agravado como presuntos responsables. En la audiencia de la medida de aseguramiento, un juez de la República los envió a la cárcel. Finalmente, en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el juez accede a la solicitud de la Fiscalía, en la cual le impone la medida de aseguramiento de detención preventiva por la gravedad de las conductas delictivas que cometen estas personas en contra de los ciudadanos. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca sigue hablando con resultados. Este frente tiene injerencia delictiva en el departamento de Arauca y el estado Apure, Venezuela, y están dedicados al narcotráfico y a extorsionar comerciantes y ganaderos de ambos países.